Pues continuamos con MotoGP. Ah, toca el circuito muy sano. ¿Con coche? Bueno. Ah, ya vamos con coche. Riding a motorbike is not the only way we can train. For example, you can also improve your skills with the drift. For our challenges, here at the Academy, we use Ford Mustangs. They are perfect for these races, with their power and rear-wheel drive. To start drifting, just accelerate and steer strongly. Remember, the most important thing is to always be in control of the car. If you don't control gas and counter-steer, a spin is a given. Races have a time limit, and whoever accumulates the most points wins. Vale. Vale, venga, vamos allá. Ahí con el Mustang. Venga. Vamos. Rossi 32.000 va a gastar. ¿Quién ha tocado? No tendré ayuda de hacer nada, ¿no? Parece que sí. Ay, tío, ¿cómo se va? ¿Cómo se va? Y era frenado. Ah, que hay ayuda de frenada. Ah, no voy a quitarlo. Puedo quitarlo ahora. Opciones. Ah, no. Mierda. Ah, sí, tío, no. Frena por mí. Que voy. He desmontado medio circuito. Con la idea de frenar, tío. Así no puedo. Ir a frenar no quiero. No. Si está frenando ahí fuera de los nervios. Quedan 3 segundos. Vale, se terminó. Nada, fuera. Voy a quitar a ver. Dando todo en los entrenamientos. Hablé con Valentino y está muy contento con tus progresos. Ahora tenemos que pensar en el campeonato. Todavía te quedan 2 carreras esta temporada, en Sepang y en Valencia. Buena suerte. Mira, por ello, Harry, mira, me dice Valentino. Venga, opciones. Ese control. No. Pues vamos aquí. Venga. Circuito. Fíjense la carrera. 3 vueltas. Es la carrera. Dificultad media, sí. Daños. Sí, claro.
tenido accidente, ¿eh? También. Venga. Vamos. Vale, quito ese pan. Vamos a ir de pito de ese pan. Espero que ocurra la moto esta vez. Esas dos carreras largas, la de atrás y la principal. Saludos desde Malasia a todos. Uf, los seguidores. En unos lluvia, minutos los pilotos mierda. Estarán en sus puestos en la parrilla y empezarán los preparativos habituales para el comienzo de la carrera de Moto3. Parece que el tiempo va a ser impredecible en esta carrera. Hasta hace poco llovía, pero si la situación sigue mejorando, la pista se irá secando. Jodido, jodido. Vamos a salir últimos. No pasa. La debe ser el planeta principal. Curva de derechas. Hay que frenar con cuidado. Todo está preparado para que comience la carrera. Solo estamos esperando a que se apaguen las luces mientras los pilotos dedican los segundos. Ay, que les quedan a concentrarse Cato, en la carrera que 34 tienen por delante. De Cato. Hostia, qué bien se ve. Yo no me digo mojado. Vamos a ir mal. Vamos. Te vas a pasar. Vale, cuidado. Ah, vamos, por fuera, a la curva de izquierdas. Ah, ahí se me murió. Ah, aquí por el interior, por la zona que se está secando. La verdad que se está secando. Venga, bien. Metemos dentro de la cúpula. Venga, vamos, el rufo. Ah, levantamos, frenamos. Tenemos la moto, a ver. Cortamos. Venga, vamos. Vamos para hacer una mojada. Mierda. Venga, reta atrás. Vale, todavía no. Levantamos, tiramos la moto a derechas. Cuidado, ahí está más la mojada. Ahora sí, reta atrás principal. Un accidente, pista despejada. Levantamos, hemos encadenado, frenamos fuerte. Cuidado. Oh no, echando con uno. Ay, no, vamos. Estoy muy guay, vale. Venga, vamos. Bien. Interior, guapo ahí. Ahora sin duda, ¿qué tal atrás? A los rufos. Vamos. Venga. Vamos, a fondo. Vamos. Cabrón más al lado.
Coño, vamos. Coño, 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 coño. Tío, me han tirado. Qué hijos de puta, tío. Investigación. Hostia, tío, me han tirado. Qué fuerte. Puerta aquí.
tío, que se mete, tío, que se mete. Muy buena esa, muy buena. Muy buena, cuarto, echando para el cuarto. Tercero, segundo. Qué buena, Lens. Segundo y vuelta rápida. Muy bueno. Bien. Segundo. Venga, yo te voy a pedir. Valencia. A ver. No, tío. Mierda. No, tío, vale. A ver aquí. A ver, aquí ahora. Un saludo desde el circuito Ricardo Tormo de Valencia, donde está a punto de comenzar la última etapa del Mundial de Moto3. Vale. Vamos. Vamos a salir último. Ha pasado. Aquí, último. La vuelta warm up. Todos los pilotos están en la parrilla de salida y solo quedan segundos para que comience lo que promete ser un gran premio sensacional. Venga. Vale. A ver, ahora que ya se nos da. Vamos dentro de la moto. Ahora sí que corre más, parece. Y tanto, ahora sí que lo llevo yo. Vale, ahora puedo frenar. Ahora sí, joder. Coño. Así sí. Venga, frenamos. No. Oh. Mierda. Vale, no pasa nada. Vale. Claro. Si frena muy fuerte, hace los invertidos. Sí.
recuperar, ¿verdad? Mierda. No pasa nada, vamos bien, vamos bien. Tampoco nos sacan mucho. No pasa nada. Venga, vamos aquí. Metemos gas, entrenamos y en nada. Para afuera. Para literal. Venga, hay que recuperar. Hay que recuperar. Aquí, vamos bien. Vale, vende, dura. No más. Bien. Vale, bien. Mierda. Vale, bien. Y eso es todo, mierdos, ahora la vamos. Mierda.
A ver. Hemos terminado nuestra primera temporada juntos. No sé tú, pero yo estoy muy contenta con cómo han ido las cosas. Hay muchos equipos que están deseando ofrecerte un contrato para el año que viene. Hablaremos de sus ofertas en los próximos días. Por ahora, mira el correo. Valentino tiene una sorpresa para ti. Una invitación para verle. Vamos a ver. Valentino. Vale, Valentino. Vamos. Eso ves. Vale. No, ayuda de coche. Freno automático no. Vale. Cerrar las curvas. Bueno, el coche todavía no. Vamos. Venga. Monza, Rally Show. Vamos, vamos, vamos. Bueno, voy a comer. Ya, esto. Me tratan de servirlo. Sí, lo siento, es la que veo. Ya, todo eso lo voy a entregar. Sí. Pista mojada, joder. Welcome. As you may have noticed, the Academy likes everything with the wheels and the engine. At the end of every season, we will see everyone here in Monza for the Monza Rally Show. It's your first year with us, and we don't want to overload you, but I invited you for a test anyway. Nothing too demanding. You just have to do 2 laps with my Fiesta Rally. I think you'll enjoy it. Everything is ready, so we can start when you want. The Monza Rally Show attracts riders from all over the world, and is one of my favorite races. It's raced over an entire weekend and is made up of 2 types of tests, the Specials and the Rally Master Show. The Specials are time attack races. They are raced on routes within the track and drivers are supported by their co-driver. The great thing about these tests is that the route is not limited to the official track, but also crosses Monza Park, even the old Parabolica. While the Master Show is raced on the final day and is made up of a series of head-to-head races. Ah, esto es como el camblog y todo esto. The riders race at the same time on 2 specular circuits, situated between the starting straight and the pit lane. The winner goes to the next round till the final race. Venga. 5, 4, 3, 2, 1, va. 30 izquierda 2, se abre. Pero que se abre, que izquierda fondo. ¿Qué frena a fondo? Pero si esto no derrapa. Dentro derecha menos 4, 500. Madre mía. Vale. A fondo. Sigue derecha, chicán doble. Chicán doble, pero freno o no freno.
Ahora, tanto saco. 500. Izquierda menos 4, 100. Izquierda menos 4, 100. Esto es una matemática, ¿sabes? Sigue derecha, chicán. Bien. Vale, que ya seguimos el derrapa. Joder. Vale. Dentro, izquierda 4, 200. Joder, tío. Esto no frena, ¿eh? Han puesto frenos malos, ¿eh? Horquilla izquierda. Horquilla. Entra derecha 2, se abre largo. Entra horquilla derecha. Entra horquilla izquierda, largo. ¿Largo, dice? Entra derecha menos 3, 500. Oye, ya me estoy liando. Sigue derecha, chicán. Chicán. Entra izquierda, mierda. Punto muy largo, 200. Mío, coche medio desesperado. Ahora sí. Sigue izquierda, entra derecha 2. Dentro izquierda 2, 400. Madre mía, la nula que estoy liando. Sigue derecha, chicán. 30. Vale. Pero es que no frena, tío. No frena el coche. Sigue derecha, tío. Se cierra, 400. Sigue derecha, chicán. Sigue derecha, pero si esto no 300. Frena. ¿Qué cojones, tío? Madre mía. Sigue derecha, chicán doble. Chicán doble, veas tú. Sigue derecha, 400. Sigue izquierda, chicán doble. Chicán doble, veas tú. Madre mía, tío. Al circuito. 300. Venga, vamos. Más 4 ya. Sigue izquierda, entra horquilla derecha, entra izquierda menos 2. Largo. ¿Qué dice? Toma. Entra derecha menos 3, salto, ¿qué? Sigue derecha, se cierra, salto, 300. Y encima salto y todo. Madre mía, la mutilía, en el pobre. Sigue derecha, chicán. ¿Dónde está el salto? Sigue derecha, joder. 200. Madre mía, sigue madre derecha, mía, no. Chicán doble. Otra chicán. Sigue derecha, 150, ancha izquierda para derecha menos 2. Entra izquierda menos 2, entra salto, 200. A mí no me invita más aquí. Horquilla derecha, se abre. Entra izquierda a fondo, 50. A mí no me invitan más a esto. Sigue derecha, chicán doble. Joder, con la chica de las narices, tío. Izquierda, vale, entra horquilla derecha. Para, fea chica, estoy harto. Joder, entra horquilla izquierda, se abre largo. Entra horquilla pequeña izquierda, entra horquilla derecha. ¿Qué dice? Dentro madre izquierda, mía. Fondo, 500. Madre mía. Terminar el último del último del último. Sigue derecha, chicán.
Joder, qué circuito. Ahora bien, bien. Izquierda 5, centro derecha 4. Dentro izquierda 3, se abre. Dentro chicán doble, entra por izquierda. Vaya, vaya salto, ¿vale? 500. ¿Qué? Izquierda más 4, se cierra, entra derecha 2. ¿Qué entra dice? Izquierda 2, entra izquierda 3, se cierra 30. Horquilla izquierda, 50. Madre mía, madre mía. Fin. Bueno, tampoco es tan mal. Wow, great! I knew you would start so fast. I don't know why, but I get the impression that next year I'll have another opponent to keep an eye on. El año que viene, dice. La primera lucha, dice. Madre mía, dice. Valentino ha invitado a todos al Enduro Ranch, una carrera anual por equipos. Como eres nuevo en VR46 Riders Academy, todavía no vas a participar en ella. ¿Por qué? Pero que sepas que es posible que el año que viene sí lo hagas. Hablando de eso, si los resultados del campeonato son lo bastante buenos, competirás en un equipo con Valentino. ¡Oh! ¡Qué emoción! Entonces, ¿qué? Vídeos. Entonces, ¿qué? ¿Qué le doy? Tengo que darle a vídeos. A ver, vídeos. ¡Ah, oh, esto es lo que mola! ¿Cómo mola el rancho? Qué divertido. Qué bueno. Oh, mira. Elegir equipo. Va siendo hora de elegir equipo para la próxima temporada. Recuerda que da igual el equipo en el que compitas, ya que nunca dejarás de ser un piloto de VR46 Riders Academy. Seguirás entrenando con Valentino y participando en todos los eventos programados. Pero podría hacer Moto 3. Vamos a empezar desde abajo. Vamos a empezar desde abajo. A ver, ¿qué equipo? Ah, no puedo. Vale. Pues... esta, la moto es azul. ¿Seguro que quieres firmar los equipos? Si no, le contaba... Sí. Que sí, he dicho. Sí. Un equipo que cumple todos los requisitos. Será un desafío interesante. Vale, muchas gracias.
Vale. Bueno, lo vamos a dejar aquí. El próximo ya competiremos con el nuevo equipo. Y a ver qué tal se nos da. Intentaremos llegar a MotoGP. Así que nos vemos en el siguiente.